Estamos en el Cyber Monday, una nueva oportunidad esta vez vía online para encontrar grandes descuentos en productos de lo más variados. Esta jornada cierra la semana del Black Friday, época de rebajas importada de los Estados Unidos y a la que cada vez se unen más comercios. No obstante, desde el comercio de proximidad rechazan frontalmente estas modas. Yo creo que estos son unas modas o unos modismos importados, no sé si, bueno, sí sabemos perfectamente dónde es, que lo único que conduce es a transformar nuestras costumbres y nuestra propia vida del día a día. No tiene pies ni cabeza ni sentido ninguno, porque en el tema concreto que nos ocupa, se traslada todo a un día. La gente durante unos días previos no efectúa compras esperando ese día. Ese día puede haberlos o no o encontrarse con sorpresas. Y por otra parte, si se producen en los términos en los que estamos viendo que se producen, lo que hacen es estropear la campaña navideña. Lo que quiere decir que esto hay que ponerle coto. Es más, yo creo que desde el pequeño comercio no podemos ni debemos entrar precisamente en ese juego, ni hacer seguidismo de ello. Nosotros tenemos que marcar nuestra propia hoja de ruta. Y bueno, pues Amazon y compañía que hagan lo que les parezca los días que les parezca, pero nosotros tenemos que mentalizarnos de que de no entrar en competencia porque eso no procede, sino marcar nuestro propio camino, y lo hay si queremos. Lo cierto es que al final los ciudadanos acaban cayendo en la tentación y reconocen haber aprovechado alguna de las ofertas de estos días para adelantar regalos navideños. É inevitable picar, non? Eu penso que ao final con estas ofertas que poñen os comercios e demais é un pouco inevitable. Eu personalmente conseguín manterme un poquinho a marxe, pero sí, recoñezo que xente da familia sí que non foi capaz de evitalo. Compramos unha cosa. Que entré en unha tienda, vi unha cosa que hacía tiempo que buscaba e la compré e ya está. Mira, yo cuando me enteré del verdadero significado del día me pareció como una vergüenza que lo celebremos. A mí picas unha cosa, pero non é unha cosa que me mate ir correndo. De hecho, enteraste por los anuncios, pero no. Sí, no aproveité nada. No, este es un rollo de consumo, o sea, que es mejor cogerlas cuando te hagan falta, no cuando digan, ¿sabes? O día tiene 24 horas, entonces ahí tienes que saber si dices que no ahora y luego dentro de un poquillo coges algo. Nunca se sabe. Cirque du Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO, de Cirque du Soleil, patrocinador oficial Skoda, estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO, de Cirque du Soleil.